Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Chevrolet, chicos, con Viper Vampire. Tengo el Loli. Pues un poco sueño, pero poco, no tanto. Así que nada, vamos a ver. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her, for sure. What is bothering you, then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. Well, would explain his faith and need to help everyone. The important thing is I find him. Quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Yo no me había dado cuenta, pero... Goodbye, Mr. Watts. El tipo que falta es el... Es un tipo... El... Fue el... A ver, la primera persona que encontramos cuando... Mira, Sam Hampton, eres... Es el pilar de este lugar, weón. No me había dado cuenta de esa weá, weón. Boy, be he cursed or not, he's just a lost orphan. I should just run as far away from this place. You still working at this hour? That's what I call dedication. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it, neither. No, am I? Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Goodbye, Miss Cavendish. Welcome back, Doc. Tom, I heard. Goodbye, Mr.
up the turquoise for a time. Good evening, Mr. Throg. Doc! I'm looking... The sad? Really? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there... they have plenty of reasons to hide. Goodbye. Quería, bueno, quería que le hubiera habido un acto que era... Sí, ya está, o sea... No me vaya a dar mal esta... Puta, generalmente he hecho perder una de las misiones o uno de los actos. Fíjense que aquí he hecho perder dos. Aquí ninguno. Aquí uno. Aquí. O tal vez no, tal vez este fue el que eché a perder los rojitos. Tengo uno rojito, ¿no? ¿Cómo la maté? Supongo. Y esta es la otra ciudad. Migraña, no tengo nada. No, bueno, necesito nivel 3 para poder convencerlo. Bronquitis, esta buena. La tengo que ir a curar. Migraña. Bueno, entonces supuestamente debería. Miren, hay una misión. Quiero ver esa weá, bueno, es que no sé dónde está, pero quiero ver. Creo que es acá. Coge algunos carteles del montón. Este tipo me pidió poner carteles. Pero... O sea, a ver, son misiones secundarias, ¿eh? No son primarias, pero... Me interesa saber dónde... Good evening, Mr. Throgmorton. No quiero perder tiempo, pero... Have you heard? Of course. Were you? I did. So you hunt? Vampires are just like every. Do you need my med? I appreciate your concern, but I'm perfectly. Goodbye. A veces coge algunos carteles del montón. O sea. La puedo marcar. Ah, miren, te va marcando las misiones. Okay, o sea, puedes ir a ayudar a hacer esta weá. Ya, bueno, después voy a ayudar a hacer estas weas porque me interesa igual a mí, por lo menos. No sabía esa wea. Ya,
22, weón. Brígido. Como que siempre me enfrento a gente más fuerte que yo, weón. Por lo menos en estos sectores nuevos. O sea, pelear contra él sería, creo, un suicidio, weón. Así que voy a dejarlo por ahí, ¿no? Voy a ir al otro lado, voy a ir al cartel de poner los carteles. It's locked. Ya, o sea, no me dejan pasar. This is... ¿Y qué otras cosas hay que hacer? A ver, veamos. Despicable. Preséntate ante los sepultureros, me dice. Ya la marqué y no hay nada. Ah, acá abajo. Veamos, ¿no? Quiero ver. Ah, esto es acá. Recuperar la botella de... Recupera las botellas de ginebra, me dice. Sé dónde hay ahora mismo, pero las botellas de ginebra. Es un poco raro porque... Si yo lo veo en el mapa, o sea, si yo... El hijo de Tom Watts. Puta, tiene que ser por acá, weón. Lamentablemente. I'd step back, sir. I said stay away, sir. Ah, no, no lo mataron. Go back over there. There's one of them vermin. ¿Será esa caja?
so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Bueno, igual hay un lobo nivel 22, o sea. No digamos que es poco el nivel que tiene, o sea, esta misión creo que me la dieron hace mucho rato. Y si no me equivoco, me la dieron cuando apenas llegué a la ciudad. Imagínense si hubiera venido en ese momento. Bueno, en ese momento tampoco sabía nada, y ahora tampoco es que sepa demasiado, sé algo más, pero con un lobo de ese nivel te hace más difícil la vida, creo. Localiza donde tuvo lugar el bombardeo, me dice. Eso es allá. Eso es. Allá está el sepulturero. Y está lo otro. Voy a hacer esa weá. A ver, voy a ir allá. Yo sé que tengo que hacer esta misión, pero en este momento me preocupa hacer las otras dos weas. Porque ahí también está el sepulturero. Y de allá es donde yo empecé el juego. O sea, yo llegué desde allá. O sea, el inicio que tuve yo en el juego fue venirme desde allá. Yo no sabía cómo, o sea, a ver, no entendía cómo hacer las misiones. Ella. The sewer dog's fault, like. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Can I offer you my medical help, Miss Cox? I'm fine, thank. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint. I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Oh. As long as you have. Lo quiere mucho acá, o sea. Escucha al niño. Supongo que puedo ir, o sea, supongo que sí. No se puede, ¿no? Definitivamente. ¿Para qué nivel serán los monstruos o la gente que está allá? No sé. Recuerdo que en algún momento vine para acá y después me devolví. Pero acá también están los sepultureros. Son dos cosas que podría tomar dos por uno. Por eso es que opté por venir, o sea. This is no place for you, sir. Burn it, boys!
verdad, como que te dicen, no, este no es lugar para ti, ok. Y de un segundo a otro, pa, quemen los chicos. Segundos cambian de opinión. Está lleno de vándalos. O sea, lo iba a chupar, pero me tiraron las bombas esas de... Viajo, bol. No estoy cerca, no es tanto lo que perdí, la verdad. No, stupid. Ahora tengo que comer porque si no como me van a... O sea, si no me subo sangre. Creo que no es difícil, sino que el tema es que, claro, hay hueones que están un poco más preparados que otros y eso es, o sea, estamos preparados, ¿no? Ahora, yo soy nivel 16, soy el mismo nivel que él. Es que sea más fuerte que él, o sea, por ningún momento, por ningún lado, la verdad. La sangre nos alumbra.
Creo que este fue el lugar donde yo me desperté. En ese momento tampoco sabíamos nada. Puta, estábamos recién empezando. Yo creo que empezar este juego es muy difícil. De hecho, yo hasta el momento igual, bueno, he aprendido muchas cosas, pero creo que es más profundo de lo que se ve, la verdad. Yo en un comienzo dije que no me había gustado un poco la temática. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. I should find some way to pay my respects. Encuentra flores para rendir homenaje a las víctimas. Me las marcará, weón, porque aquí flores, weón. Ah, ya la vi. May all who suffered from this tragedy find or rest in peace. Habla con Dathan Delany. Ahora me importa esto, o sea, después voy a ir a hablar con Dathan Delany, la verdad que no sé. No sé dónde puede estar, pero me importa esto porque estoy tan cerca de ahí, del lugar que... Tal vez me conviene ir por acá. O sea, yo nunca revisé este sitio, ¿sí? Simplemente me llevaron. Me llevaron al otro lugar, al hospital, y eso fue todo lo que pasó. Nunca vine, nunca hablé, nunca hice nada. O sea, realmente, yo sé que la misión primaria no es esta, porque no la es, pero como que igual le he agarrado cariño al juego y hay cosas que quisiera saber y aprender, la verdad. Para, igual se hubiera querido venir. Voy a hacer un poco de por los niveles, ¿no? Yo decía en este momento. No, estoy bien. No es que sea muy fuerte. Recién ahora puedo y yo creo que aún me falta, de hecho, el nivel. O sea. Me dieron una llave. Alguna voy a haber acá, ¿no? No tengo idea, pero estoy como que asumiendo de que algo tiene que haber. Voy a revisar. Por si acaso. I'd step back, sir. Leech spotted. Watch out. We have to stop it. Puede ser que Leech. No sé si se dice Leech. Vampire, pero no sé cuál sería el significado del Lich, la verdad. No sé.
bloody monster! Tal vez puede ser de esa caja fuerte la llave. No sé, bueno, pareciera que no fue la caja fuerte. O sea, subí con el interés de a ver si es que encontraba algo aparte, obviamente. Pero hasta el momento nada. Yo creo que este es el lugar donde estaba el hombre lobo. ¿O no? Puede ser. No estoy seguro. No, no es el lugar donde está el hombre lobo. Esto va a ser otro lugar, nada que ver. Ahora la llave todavía me... ¡Trust the leech, boys! ¡Oh, mierda! Pendejo, weón. En serio. Es por acá. Es como por acá. Ahora es lejísimo, o sea, en comparación a cualquier otro lado que hemos venido, es súper lejos. O sea, venir a rendirle homenaje a estos huevones es... una verga, weón. Que los sepultureros. Ah, preséntate. Bueno, presentarme ante los sepultureros es una verga. Ya me pasé el tiempo, así que voy a dejar esto hasta acá, chicos. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten los videos, compartan el canal y los veo en un próximo episodio.